En el Coliseo Cerrado Gran Chimú quedaron inaugurados los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2018, que corresponde a la UGEL 3. Instituciones educativas públicas y privadas asistieron a esta ceremonia de inauguración. Seleccionados nacionales de las diversas disciplinas pasearon de mano en mano la antorcha para encender finalmente el pebetero. Asimismo, los deportistas realizaron algunas exhibiciones en el Coliseo Gran Chimú. Los Juegos Deportivos Nacionales tienen una estructura en la cual después de la etapa UGEL viene la etapa regional, luego viene la etapa macro regional y finalmente la etapa nacional, donde los ganadores van a campeonato sudamericano. Son 25 centros educativos que participarán de esta edición, es decir, mejoró en relación al año pasado, que la ciudad se vio afectada por los huaicos. El año pasado hubo la contingencia del fenómeno del Niño, se recordará, entonces eso disminuyó de manera significativa el nivel de participación de los estudiantes. Pero este año se ha recuperado en cuanto a volumen, a cantidad de instituciones y de estudiantes. Los Juegos Deportivos se iniciaron en diversos escenarios. Los colegios Ingeniería, Asunción, San Juan, Champañán, entre otros, desfilaron con sus delegaciones conformadas por profesores y alumnos. La categoría A se realiza más adelante. Está aperturando hoy día en las categorías B y C. Tenemos alrededor de 25 instituciones educativas inscritas, totalizando alrededor de 1.200 estudiantes, y en el mes de junio apertura la categoría A.